Buenas tardes, hoy quiero interpretar para vosotros un preludio de Johann Sebastian Bach. Lo compuso para su suite número 1 para cello, también conocida con el número de catálogo BWV 1007. Una suite es un conjunto de danzas que se hacen desde el siglo XVI. Al principio eran pavanas, gallardas, y más tarde se fueron conformando cada una con mayor influencia de una nacionalidad. Por ejemplo, la alemanda de Alemania, la courant de Francia, la zarabanda de España y la giga de Irlanda, Inglaterra, entre otras muchas danzas que había. Solían añadirle también un preludio que servía para asentar esa tonalidad y preparar al oyente para esas sonoridades que iba a oír durante toda la suite. Emilio Pujol fue uno de los primeros que transcribió Bach para guitarra, ya que era un enamorado de la música antigua y conocía las técnicas del laúd y de otros instrumentos antiguos como la guitarra barroca. En mi caso, esta vez la he transcrito también en re mayor, pero he añadido bajos diferentes, he añadido mi propia forma de hacerlos ligados, que me parecía más coherente con mi forma de interpretar la pieza, aunque es una opinión más, es una forma más de hacerla. No existe una única verdad, sobre todo en Bach y en el barroco, ya que no escribían las dinámicas, es decir, las dejaban implícitas a decisión del intérprete, lo que quiere decir que no escribían ningún crescendo, ningún forte, piano, ninguna indicación de dinámicas, de volúmenes ni de nada. Al ser escrita para cello, tampoco encontramos esos ligados que se suelen añadir en la guitarra para establecer la melodía de forma más legato, de forma que vaya fluyendo con mucha naturalidad. Si queréis aprender a tocarla, podéis encontrar las partituras y tablatura en mi página web www.paoloermosin.com, encontrando allí mis digitaciones, mis ligados, los bajos que yo misma he añadido, ya que al ser para cello solamente escribió Bach una línea horizontal y al ser una guitarra pues ya podemos incluir más armonía, enriquecer con ella los bajos, además de que al transportarla a otra tonalidad diferente ya cambiaría todo, cambiarían todas las digitaciones. Y por eso ofrezco mi propia edición. De momento solo tocaré el preludio, dejadme en comentarios si queréis que haga toda la suite y que os cuente más sobre el origen de cada danza y así podáis oírla también. Espero que os guste mucho, podéis suscribiros, dar me gusta, comentar o compartir el link de YouTube con vuestros amigos si os ha gustado. También quería recordaros que ya está disponible mi libro en todas las librerías de España y también lo podéis encargar a valparaísoediciones.es, que hacen envíos. Es un poemario, estoy muy feliz de haberlo publicado con Valparaíso Ediciones y que espero que os guste mucho, estoy muy ilusionada de que queráis leerlo y nada, muchas gracias. Un abrazo desde Sevilla.